y se encuentra teñida por las narrativas personales y colectivas. Por esto, damos especial relevancia a este ámbito del desempeño para las personas en situación de discapacidad y la posibilidad de contar con una perspectiva interdisciplinar. La universidad será siempre un espacio de encuentro privilegiado. Por ello, la vinculación con el medio en su propósito de contribuir a la promoción y gestión de espacios de diálogo, colaboración y aprendizaje entre la comunidad universitaria y actores externos, planifica y desarrolla actividades diversas que proveen un espacio estratégico y fundamental también para el desarrollo de la interdisciplina. Pensamos como institución que desde allí es donde se aprendemos de una realidad que se co-construye. Esta es la riqueza que damos a un lugar como este, centrado hoy en un tema crucial para la vida como lo es la sexualidad. A través de ella reflejamos lo que somos, el cómo nos formamos y desarrollamos mediados por un contexto que muchas veces puede limitar nuestro desempeño. Estamos como comunidad, por una parte, felices y por otra, expectantes de este espacio de encuentro y construcción conjunta. Tal como decía Eduardo Galeano en su increíble sabiduría, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Este espacio que hoy se nos abre es un camino que recorreremos juntos para descubrir lo que nos identifica, permite compartir miradas diversas y constructivas y al mismo tiempo abrir nuestra mente a modificar aspectos, actitudes y situaciones. Estamos abiertas y abiertos a los desafíos que vengan en este y otros temas, y sabemos que el paso siguiente es necesariamente el hacer. Hacer para establecer hábitos diferentes, hacer para revisar lo hecho y corregir, hacer para lograr objetivos, hacer para dar vida al cambio. ¿Qué mejor lugar para esto que encontrarnos durante estos días y poner en diálogo perspectivas y aportes diversos a un tema de tanta riqueza y complejidad como es la sexualidad de las personas? Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogo conjunto, revisión de narrativas presentes y, ¿por qué no plantearlo?, construcción de nuevas prácticas en un futuro. Bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada de sexualidad en personas con lesión raquimedular para la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor. Es un agrado contar con su presencia el día de hoy. La excelente recepción que tuvo la difusión de esta jornada da cuenta de la importancia que tiene el abordaje de la sexualidad en un proceso de rehabilitación integral, entendida esta como un área de desempeño fundamental para las personas que tienen lesión raquimedular. Esta jornada cumple con un ciclo de cuatro encuentros que realizaremos semanalmente. Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos y a todas. Feliz de la convocatoria que tuvo esta jornada y también agradecer a los participantes que se van a integrar en cada encuentro. Esta instancia será moderada por las docentes Patricia Pinto Herrera y Viviana Cornejo Suil, quien les habla. En el presente encuentro se presentarán dos expositores. Al finalizar ambas presentaciones se darán respuesta a las preguntas realizadas vía chat. Los asistentes podrán escribir sus preguntas vía chat durante cada una de las exposiciones. Estas preguntas serán retomadas al final en una ronda de preguntas. A continuación presentaré al primer expositor, el doctor Juan Carlos Vélez. Él es médico especialista en medicina de rehabilitación. Desde el año 2014 es jefe del Departamento de Rehabilitación en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad. Desde 2012 colabora con el programa de capacitación en investigación internacional multidisciplinaria de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Forma parte de la Comisión de Acreditación de Instituciones de Rehabilitación como acreditador internacional y es autor y coautor de publicaciones en revistas científicas. El tema que nos va a presentar es fisiopatología de la lesión medular y su impacto en la sexualidad.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, Viviana, por la invitación a la Escuela de Terapia Ocupacional por tomar este tema tan importante, pero tampoco representado en lo que hacemos en rehabilitación. Tal vez sea el último que tomamos cuando estamos hablando de rehabilitar a nuestros pacientes con lesión medular. Vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología, neuroanatomía, unas breves palabras, la clasificación y evaluación clínica de la lesión medular que tiene relevancia importante cuando abordamos la sexualidad, las alteraciones asociadas que puede presentar, que pueden presentar los lesionados medulares, dentro de las cuales está la función sexual, que es donde más nos vamos a detener, y para finalizar con lo que es el tratamiento médico de la función sexual. Lesiones medulares tenemos congénitas, que sería el mielo meningocele, no vamos a hablar de esto. Las adquiridas tenemos traumáticas y no traumáticas. En las traumáticas todos los accidentes, lesiones por proyectiles, por arma blanca, etc. Y las no traumáticas, tumores, lesiones vasculares, infecciones, todo tipo de enfermedades inflamatorias, degenerativas, etc. La lesión medular traumática en adultos corresponde o da cuenta de un 35% de los pacientes y la no traumática un 65%, o sea, mayor cantidad de las no traumáticas. Tener en mente que puede coexistir especialmente en los traumas con el TEC, ¿cierto? Entre el 50 y el 70, casi 80% de los pacientes al momento de un accidente pueden presentar las dos lesiones. Y los TEC en estos pacientes, casi el 50% son moderados a severos. Entonces se nos juntan dos patologías que van a afectar al paciente en una forma integral, especialmente o específicamente en el tema de sexualidad, que es el que vamos a ver. En adultos, las diferencias por edad y sexo, la mayoría de las traumáticas, de las lesiones medulares traumáticas, se presentan en jóvenes de 30 años, ¿cierto? Las no traumáticas ya en el adulto, ya un poco más avanzada la edad, la mayoría de las personas con lesión medular son hombres, hasta el 80%, y los hombres tienen el doble de probabilidad de sufrir una lesión medular en comparación con las mujeres. Siempre vemos mucho más lesionados medulares hombres. La incidencia anual en Chile es entre 11 y 50 por un millón de habitantes al año. Las causas más frecuentes en lo que son los accidentes son los de tránsito, entre un 30 y un 80%, todo lo que son los episodios de violencia, un 20 al 30%, y las caídas de altura, un 20%. La médula espinal, entonces, es el tejido nervioso que se extiende desde el foramen magnum hasta L1, hasta la vértebra L1, donde está el cono medular. Se continúa con la cola de caballo hacia distancia. Es muy importante que todos los que trabajamos en rehabilitación conozcamos la clasificación de ASIA, de la American Spinal Injury Association, que es la que nos dicta cómo clasificar a los pacientes, cómo tener un correcto diagnóstico. Pues esto se correlaciona con el pronóstico y cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. Los pacientes lesionados medulares principalmente los podemos dividir en tetraparesia o tetraplegia y paraparesia o paraplegia. La tetraplegia son cuando las lesiones están entre C1 y T1 y las paraparesias o paraplegias hacia distal. El nivel más frecuente a nivel cervical es la lesión a nivel de C5 y cuando es hacia abajo para las paraplegias, el nivel más frecuente de lesión es la T12. También hay otros síndromes medulares que no vamos a ver ahora en la presentación, síndrome medular anterior, Brown-Séquard, otros síndromes que son más específicos de donde se lesionan zonas específicas de la médula y que se comportan un poco diferente. Entonces, siempre para esta evaluación clínica el examen debe ser muy riguroso, ¿cierto? Se establecieron estos criterios para que en todo el mundo examinemos a los pacientes y lleguemos a un diagnóstico certero y estandarizado. Esta es la tabla que se utiliza, el diagrama utilizado para llegar al diagnóstico, porque no es tan fácil de hacer un diagnóstico acabado de dónde está la lesión medular específicamente. Entonces, en esta tabla nos guía en cuanto a la parte muscular, a la parte sensitiva, al compromiso del esfínter anal, etcétera, como lo vamos a ver un poco más adelante, para finalmente poder llegar a saber dónde está la lesión. Tenemos que tener un paciente que tenga un buen nivel de conciencia, que nos pueda reportar
buenas respuestas, entonces aquel paciente que tiene TEC, que tiene compromiso de conciencia, alteración en las funciones mentales, va a ser difícil. Por eso a veces se nos pasan al equipo de salud lesiones medulares en los pacientes que están inconscientes o con alteración del nivel de conciencia. El objetivo final es establecer el nivel motor, el nivel sensitivo, el nivel óseo y finalmente un nivel neurológico. El nivel neurológico es el último nivel donde está conservada la función sensitiva y la función motora. Otro punto importante es determinar dentro de este diagnóstico que estamos haciendo si la lesión es completa o incompleta. La lesión medular completa es aquella donde hay ausencia de sensibilidad y de contracción voluntaria en el esfínter anal, la sensibilidad alrededor del esfínter anal y la contracción voluntaria del esfínter. Y por el contrario, si tenemos sensibilidad, ya sea superficial o dolorosa, profunda en la parte del esfínter anal, esto nos configura, o podemos decir que hay una lesión medular incompleta, es decir, que hay algunos axones que están atravesando el sitio de la lesión. Y esto puede ser bueno en cuanto a que hay una mayor factibilidad de cierta recuperación o en el caso de la función sexual, de tener una mejor función sexual en caso de que sea incompleta. La ASIA entonces nos clasifica a los pacientes en 5, desde la A hasta la E. La A es el paciente que tiene completa la lesión, la E es el normal y las categorías intermedias B y D son incompletas con diferentes variaciones. A medida que va aumentando la letra, la lesión va siendo más benigna, podríamos decir. La lesión medular no solamente afecta la médula y las funciones como más comúnmente conocidas, como puede ser la sensibilidad o la motricidad, sino que nos altera la vejiga, ¿cierto? La función vesical, la función intestinal, hipotensión ortostática, todo el control vascular, apneas de sueño, espasticidad, que es una de lo que vemos más frecuentemente, y la función cardiorrespiratoria. Y por supuesto, la función sexual, que es lo que nos convoca hoy en esta tarde. Los profesionales de la salud, incluidos los terapeutas ocupacionales, en general hemos descuidado el tema de la sexualidad. De pronto puede ser, por ejemplo, en nuestro centro, tal vez es lo último que se ve, el último tema que tomamos, ¿cierto? No se ve desde en una primera fase, sino meses después de iniciada la rehabilitación. Y las razones que se han identificado en algunos estudios incluyen falta de conocimiento, así que por eso es muy bueno que se den estas instancias que no son tan comunes. También aducen falta de tiempo, ¿sí? Que no tenemos el tiempo necesario para tener esta conversación, conversaciones, exámenes, etcétera, con nuestros pacientes, y también que no nos sentimos ciertamente cómodos hablando estos temas con nuestros pacientes. Pero para los pacientes también en estudios realizados se ha visto que la función sexual para ellos, para los pacientes con lesión medular, es muy prioritaria en el impacto de la calidad de vida. Entonces la gente de salud no lo vemos muy importante, pero para el paciente sí es muy, muy importante. Se ha visto que puntuaciones más altas en una escala, por ejemplo, la de interés y satisfacción sexual o en la escala de ajuste sexual, se correlaciona con puntuaciones mejores en calidad de vida en una escala análoga visual. Alrededor del 61% de los individuos con lesión medular califican su vida sexual como satisfactoria, y esto sin hacer mayores acciones. Sí, es la recuperación espontánea muchas veces, lo que ellos van aprendiendo con el paso del tiempo, lo que van viendo con su familia, con sus parejas. Pero lo que sí es cierto es que los hombres están menos satisfechos que las mujeres en esta área sexual. Veamos ahora entonces cómo es el funcionamiento rápidamente de la función sexual. La función sexual está obviamente conectada desde el cerebro hasta los órganos genitales. Hay un centro torácico que está entre T10 y L2, que es el núcleo simpático, y a nivel sacro tenemos un núcleo parasimpático. El núcleo parasimpático es el que controla la erección, el que facilita que haya una erección, y el núcleo simpático, lo contrario, la detumescencia, disminuye la erección o viene la fase de recuperación y actúa el simpático.
El simpático es el que está activo cuando tenemos estrés, la vida ajetreada, moderna, etc. Y por eso es una de las teorías de la disfunción eréctil en las personas no lesionadas medulares, ¿cierto? Porque hay un exceso en catecolaminas. El simpático está trabajando mal, está trabajando en forma aumentada y contrarresta la función del parasimpático, no logrando adecuadas erecciones. Tenemos acá en este esquema, para ver cómo funciona lo que es la erección psicógena, ¿cierto? Tenemos dos tipos de erecciones, o podemos lograr la erección por dos formas, o por dos vías. Una psicógena, que son los impulsos visual, o todo lo que viene por el estímulo visual, auditivo, estímulos olfatorios o nuestra imaginación, y tenemos la vía refleja, que es lo que viene por el tacto desde la zona genital. Las dos están íntimamente interconectadas, funcionan en forma coordinada, ¿cierto?, en las personas sanas, y esto se va a ver alterado, todos estos arcos, con las diferentes lesiones. En la erección refleja, allí participan estos dos arcos reflejos, el reflejo pudendo cavernoso y el reflejo bulbo cavernoso. El pudendo cavernoso es el reflejo iniciador, viene desde el nervio dorsal del pene, que envía información sensitiva hasta el área sacra, hasta el núcleo sacro, ¿cierto? Y los nervios eferentes cavernosos, ellos son los que van a iniciar la vasodilatación de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso. Y a la vez se necesita el arco reflejo bulbo cavernoso, que lo que hace es que la musculatura, los músculos bulbo cavernosos, isquio cavernosos y el esfínter externo se vayan contrayendo en forma rítmica y aumenten la presión del cuerpo cavernoso y del cuerpo esponjoso. Esa presión sube más allá, o unos milímetros de mercurio más altos que lo que es la presión sistólica para mantener la erección. Entonces, cuando tenemos una lesión medular por encima de T10, se interrumpe la vía psicógena, ¿cierto? Entonces no vamos a tener erecciones que se pudieran lograr con nuestra imaginación, con imágenes, con sonidos, etcétera. Eso no estaría funcionando. Pero la persona estaría en capacidad de tener erecciones reflejas. Esas erecciones reflejas son de corta duración y sin la rigidez necesaria para la penetración, y por esto se van a necesitar en estos pacientes medicamentos que ayuden a reforzar esa erección, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando la lesión es por debajo de T10, L2 y por encima del centro sacro, ahí sí vamos a tener por ambas vías la posibilidad de erección, pero muy pocos lesionados medulares presentan lesiones, valga la redundancia, a este nivel, solamente el 6% de estas personas o de estos pacientes. Entonces ellos serían los que tienen una capacidad eréctil mayor. Y cuando la lesión es aún más baja, a nivel de los centros sacros, la vía psicógena funciona, pero la vía refleja, o sea, táctil desde el pene, no estaría funcionando. No tenemos, entonces, es solamente una parte del mecanismo el que funciona. Otra de los componentes de la sexualidad, obviamente, es la eyaculación para la función reproductiva. Y hay todo un mecanismo desde el cerebro, esos núcleos simpáticos, parasimpáticos, el esfínter vesical, todo, hay una interrelación bien compleja que permite que la eyaculación se dé en las personas normales y que no se dé adecuadamente en los lesionados medulares. El 95% de los lesionados medulares tienen deterioro grave de la eyaculación, ¿cierto? Con eyaculación retrógrada, es decir, que la eyaculación pasa hacia la vejiga mezclándose con la orina, y además también con el paso de los años los espermatozoides se van dañando, la calidad de los espermatozoides, la motilidad va disminuyendo y la cantidad también de espermatozoides va disminuyendo. Por eso hay que abordar en las personas que quieren tener descendencia
descendencia, en los hombres que tienen, que quieren descendencia, el equipo de salud debe informar esto a la persona e intervenir precozmente para que esos espermatozoides se puedan obtener antes de que ya sea, digamos, irreparable. En las mujeres la respuesta es similar, o sea, los mecanismos son los mismos, simplemente los órganos efectores son distintos, pero también hay erección del clítoris, hay lubricación vaginal y todo se mueve o todo se produce, actúa utilizando o usando las mismas vías que vimos con los hombres. En las mujeres la fertilidad es algo importante para pues, poder comentarle a las pacientes que siempre preguntan si van a poder tener hijos o no, o qué problemas van a tener. La fertilidad no se ve afectada, pueden quedar embarazadas. Obviamente son embarazos que se consideran de alto riesgo, que deben ser seguidos por ginecólogos como de alto riesgo. Desafortunadamente no hay mucha experiencia tampoco de los ginecólogos en esto. Acá esta es una foto de una paciente nuestra del Hospital Catalina, lesionada medular, ahí está durante el embarazo, ella me envió estas fotos, las autorizó para mostrarlas, y aquí está con su hijita, la foto de la derecha es actual, las dos, mamá e hija, felices obviamente. Evaluaciones que podemos hacer, hay varias escalas, por ejemplo esta de la función eréctil, sí, que mide varios ítems. Tenemos esta otra que es corta y nos mide también si la persona quiere o no hablar de temas sexuales, si tienen erecciones psicógenas, si tienen erecciones reflejas, si eyaculan, si hay función orgásmica. Todo esto se pregunta en esta escala que es corta y que perfectamente los terapeutas ocupacionales podrían utilizar en el momento de evaluar a los pacientes. También está esta similar para las mujeres, un set de preguntas referentes a la sexualidad en las mujeres con lesión medular que aborda todos los ámbitos. Y en cuanto a la eyaculación, es muy importante lo que es el examen físico. Tenemos que tener un examen físico completo donde examinemos el reflejo bulbo cavernoso. Si ese está presente, nos indica que estas raíces desde S2 hasta S4 y todo ese arco reflejo está indemne. Hay otro reflejo que consiste en estimular la planta del pie y si el paciente flexiona la cadera, quiere decir que ese arco reflejo está presente y que no está comprometida por encima de esos niveles sacros. Entonces, si esos dos niveles, si esos dos arcos reflejos los encontramos presentes, podemos estar bastante seguros que mediante una estimulación vibratoria con un equipo especial podemos obtener una eyaculación en el paciente para obtener espermatozoides y poder hacer una inseminación in vitro. ¿Cómo es el tratamiento para los hombres? Lo podemos abordar desde tres áreas: farmacoterapia, o sea, medicamentos que pueden ser inyectados u orales, ayudas físicas o intervenciones quirúrgicas. Primero, la terapia intracorpórea, esta se usa desde hace bastante tiempo y es un cóctel, una inyección que se pone directamente en el pene con papaverina, fentolamina y alprostadil. ¿Qué desventajas tienen? Que es caro, que puede producir sangrado y cicatrices. Desde que se usa el Viagra, que es el medicamento oral, y todos estos otros, Bardenafil, Antadalafil, que son el Levitra y el Cialis, se ha visto que funcionan en un porcentaje bastante alto de los pacientes, hasta el 85% de los pacientes con sildenafil, o sea el Viagra, alcanzó una buena erección y con una duración de 30 minutos, que es suficiente para una penetración. En cuanto a los dispositivos, tenemos dispositivos de tumescencia por vacío, pero los estudios que se han hecho informan de poca satisfacción, de resultados que no son buenos. Lo que les comentaba de la estimulación vibratoria para la eyaculación, esta hay que hacerla en las primeras fases de la lesión medular, o sea, en los meses iniciales, cuando ya está establecido el diagnóstico final del tipo de lesión. Y si vemos que tiene los reflejos que les comentaba, se usa, la hacen los urólogos,
y se obtiene el semen con los espermatozoides para las fertilizaciones in vitro. Y también hay otra vía de obtención, que es con electroestimulación, que también se puede obtener. Hasta un 91-92% de los pacientes logran eyaculación mediante este método. Y por último, digamos, la última opción es la recuperación quirúrgica del esperma, que es directamente con, podríamos decir, con biopsias o con cirugía abierta, donde se obtiene espermatozoides. Hay un estudio reportado, hasta aquí la bibliografía, casi el 90% de 106 intentos lograron 32 embarazos, de los cuales 20 terminaron nacidos vivos. Esto es obviamente difícil de hacer, exige recursos, tecnología y equipos que conozcan el tema, especialmente de los urólogos. Ya cuando no funcionan, para lo que tiene que ver con la erección, cuando no funcionan los medicamentos, ya sea el inyectable o los orales, viene la posibilidad de implantes protésicos para lograr la erección. Hasta un 84% de los participantes de estudios en los cuales implantaron estos dispositivos reportaban que podían participar en relaciones sexuales. Puedo decir que acá en el Hospital del Trabajador hay un gran número de pacientes, o bastantes pacientes, que tienen este tipo de implantes cuando ya los fármacos no tienen respuesta adecuada. Para las mujeres, la única alternativa disponible, no tenemos disponibilidad de ningún medicamento. Los estudios que se han hecho específicamente con Viagra o con otros medicamentos antiespásticos, en los cuales en algunos pacientes se ha visto que aumentan la tumescencia de la área genital, no han funcionado en las mujeres. Lo único que se ha visto que funciona regularmente es la estimulación eléctrica de las raíces sacras, que es un método donde se hace un implante que puede servir para evacuar la vejiga, el intestino y también para lograr el aumento del flujo sanguíneo a nivel genital. En una de las escalas que les mostré, las pacientes a las cuales les instalaron este método reportaron un aumento que no es mucho, pero digamos es la única alternativa presente hasta el momento. Yo personalmente no conozco en ninguno de nuestros pacientes que lo tenga para este fin. Podemos concluir entonces que este tema de la sexualidad es poco abordada por los equipos de salud, por las razones que les comentaba al principio, y yo creo aquí que la terapia ocupacional podría tener un espacio importante, especialmente en lo que son las conversaciones con los pacientes, obtener esta información, llegar al paciente, aplicar también escalas para tener un diagnóstico bien acabado de esta problemática. La función sexual es muy importante para los pacientes, ¿cierto? La reportan como muy importante cuando se está evaluando la calidad de vida en ellos. Y se debe abordar la falta de opciones de tratamiento efectivo para la población femenina. Esto se le deja, pues, específicamente, yo creo, a los ginecólogos, a los urólogos. Se requiere más investigación, desafortunadamente no son tantas, o la población de lesionadas medulares es poca y es un nicho que podríamos decir bajo de poca cantidad de pacientes para que haya una investigación que nos pueda mostrar adecuados resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Vélez, por esta interesante presentación. Recordar a los asistentes que las preguntas que les puedan surgir durante la presentación de los expositores las pueden escribir en el chat y serán al final de la jornada preguntadas a los expositores para que puedan dar respuesta. A continuación, presentamos a la psicóloga Patricia Castro. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Internacional SEC, magíster en Psicología Clínica, Terapia Sistémica Familiar de Pareja e Individuo, Universidad San Sebastián e Instituto de Santiago de Terapia Familiar. Es diplomada en Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Adulto de la Universidad Católica y Universidad de Chile. Actualmente es integrante del Programa de Rehabilitación Sexual de Clínica Los Coihues. Hoy nos presenta el impacto emocional de la lesión raquimedular en las personas lesionadas. Hola, muy buenas noches.
Voy a empezar con la presentación. La idea de esto es poder presentar el impacto emocional de la lesión raquimedular en las personas con lesión medular, pero también el poder ir viendo qué es lo que se puede hacer, cuáles son las temáticas más importantes y en qué afecta a una persona que ha sufrido una lesión medular en la vida sexual y cómo afecta esta situación en su vida en general. Los contenidos son esos, pero los vamos a ir desglosando. Se ven hartos, pero es más fácil de entender. Primero que nada, ¿cuál es la definición de sexualidad? La Organización Mundial de la Salud dice que es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Lo más importante luego de una lesión medular es el autoconocimiento y la autoexploración de la persona. ¿Por qué? Porque después de la lesión, la falta de sensibilidad o la alteración de la sensibilidad y la alteración en el movimiento es una cosa que es global. Por lo tanto, la persona tiene que empezar a descubrirse una vez más. Sin embargo, es súper importante entender que existen tantas posibilidades eróticas como personas. El erotismo y la sexualidad se aprende y se hace en el experimentar, en el crear, en el querer hacer. Y no tanto en lo que es la lesión, o en lo que sí puede o en lo que no puede. Entonces lo primero es abrir un poco la mente y que ellos sean capaces de darse permiso para experimentar. El funcionamiento sexual es diferente para cada persona. Es diferente para cada persona sin lesión medular y es absolutamente diferente para cada persona que sufrió una lesión medular. ¿Por qué? Porque no hay dos personas que tengan la misma lesión y que se comporten exactamente de la misma forma. Sin embargo, hay ciertos conceptos que sí son comunes. Aunque el funcionamiento sexual es diferente para cada persona, en general los conceptos más importantes serían el placer, la exploración y la reproducción, que serían las tres temáticas que se van repitiendo. Sin embargo, lo que hay que trabajar y es tremendamente importante es la aceptación de la responsabilidad en el propio placer. La persona no puede centrarse que en el otro le dé placer, que el otro sea el responsable de la sexualidad. La sexualidad, cada uno de nosotros es responsable. ¿Con lesión o sin lesión? Hay una armonía en situación de pareja, pero también hay una armonía en la capacidad de hacer y de sentir placer de manera individual. Y la clave de esto es la comunicación. Especialmente personas que están en pareja, de alguna forma piensan o sienten que la pareja tiene que adivinar, tiene que leer la mente. Y la verdad es que en la medida que esto se comparte, que esto se habla, que esto pasa a estar sobre la mesa, se va pudiendo manejar de una mejor forma y se va pudiendo entender. En el autoconocimiento y la autoexploración de una persona que ha sufrido una lesión medular, lo más importante al principio es el manejo del diagnóstico de la lesión medular. Es tremendamente importante que sepa cuál es su diagnóstico, cuál es la altura de la lesión y cuál es el tipo de lesión que tiene, según lo que explicaba recién el doctor con la escala ASIA. Porque según eso, nosotros ya tenemos un primer parámetro de más o menos qué se puede esperar con esa persona para poder ir trabajando también eso con la persona. La posibilidad de tener erección, y si la erección va a ser psicógena, si la erección va a ser reflexógena. Si hay erección, ¿es posible mantener? ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? ¿Qué estímulos la producen? ¿Qué estímulos no la producen? La posibilidad de sentir placer. Al haber una alteración en la sensibilidad,
Las personas tienen que ir buscando las zonas de su cuerpo donde sí pueden sentir y cómo pueden ir sintiendo. Hay también una afectación en la autoimagen. Lo primero es cómo se ven a ellos mismos después de la lesión. Es súper común que la persona se empiece a comportar como el diagnóstico, que es la segunda parte, donde nosotros tenemos que potenciar a la persona por sobre el diagnóstico. La persona sigue siendo persona, esa persona sufrió una lesión medular, pero no es un lesionado medular, la lesión no lo puede definir como persona. Y es importante también el ir abriendo y potenciando que ellos son mucho más que la lesión. Fueron antes y van a seguir siendo ahora, pero eso solo depende de lo que ellos se den permiso, y bueno, eso sumado con todas las redes que los pueden ir apoyando, pero lo importante es que ellos mismos se vayan atreviendo y vayan haciendo. Con respecto al deseo sexual, es un estado de sentimientos subjetivos que se desencadenan por medio de estímulos externos e internos, determinados por procesos sexuales propios de la persona y la relación de pareja que se mantiene. Los que involucran procesos biológicos, neuronales, hormonales, cognitivos y motivacionales, que hacen elegir qué situaciones o estímulos parecen deseables sexualmente. Por lo tanto, si ustedes miran, en el deseo sexual está el querer hacer, está el darse permiso, pero también está lo neuronal, lo hormonal, nuestros conocimientos, las motivaciones, el tener o no tener pareja. Sin embargo, el deseo sexual no está de la mano con estar con pareja. Se puede tener deseo sexual sin tener pareja también. El deseo sexual nace desde una necesidad de satisfacción, es un impulso de carácter personal y psicoemocional que motiva a realizar alguna actividad sexual. Empieza desde la persona y después se va al compartir. Y se construye con el autoconocimiento y con la experiencia. En la medida que la persona vaya conociéndose, vaya sabiendo qué le gusta, cómo le gusta, qué hace, qué no hace, va creciendo este deseo sexual. Y a la vez que va sumando experiencias, va creciendo también. Las experiencias no necesariamente tienen que ser todas placenteras, porque nosotros también aprendemos de lo que no nos gusta o lo que no vamos a hacer. Es importante que se atrevan, que hagan. Se aprende a compartir en pareja. La vida erótica entre dos personas es compleja. Se construye constantemente porque se unen dos mundos distintos y se debe aprender a negociar los gustos propios y los de la pareja. Y el deseo sexual es distinto de una pareja a otra. Sin embargo, es único para cada una de las parejas. El concepto de zonas erógenas son los lugares del cuerpo que al ser estimulados mediante caricias, roces, cambios de temperatura y otros, se perciben como placenteros o excitantes. El cerebro produce, genera y recibe toda la información de nuestros sentidos y es el principal responsable del placer. Sin este procesamiento no se produce el placer, por lo tanto no hay erotismo posible, pero tampoco hay amor y tampoco hay pasión. Y las zonas erógenas pueden ser aprendidas, pero también pueden ser reaprendidas. ¿En qué sentido hablamos de esto? Después de una lesión, al haber una alteración de la movilidad y de la sensibilidad, existe la posibilidad de que las zonas que antes producían placer ya no sean las mismas ahora, o que si lo hacen, puede ser en un grado distinto, en mayor o en menor medida. Por lo tanto, es súper importante que aprendan a reconocer o conocer una vez más este nuevo cuerpo. Las principales zonas erógenas que nosotros conocemos en todas las personas son los genitales y otros lugares específicos como son las orejas, el cuello, los pechos, la espalda, las rodillas. Hay distintos lugares. En una lesión medular,
Lo más importante es la exploración, después de una lesión medular. Explorar el propio cuerpo, conocer qué es lo que pasa, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que siento, qué es lo que dejo de sentir. Lograr el autoconocimiento. Sin embargo, el concepto principal es que la sexualidad está en el cerebro, que es lo que yo ya dije antes. No está tanto en los órganos de los sentidos, que en este caso la información ya está llegando alterada. Está en el darse permiso, está en el procesar, está en el crear, está en el pensar en el tema, está en querer hacer. El concepto de erotismo es el elemento de la sexualidad que permite a las personas identificadas como sexuales y se encuentra relacionado con el comportamiento placentero de las experiencias corporales personales, las que pueden o no ser compartidas en pareja. El erotismo, que es este conocimiento del placer, primero se da en la propia persona. Y una vez que ya se conocen, se da en el compartir en pareja. Es importante potenciar, experimentar y disfrutar las sensaciones consideradas placenteras. Esas que se van descubriendo a lo largo de la vida a través del autoerotismo, que es la masturbación, pero también las que se van produciendo en la relación de pareja. Y se expresa mediante la respuesta sexual humana con integración fisiológica, sensitiva y motora. Pero también se va expresando a través de la imaginación, del darse permiso, con el querer hacer. Yo creo que lo más importante que tenemos que abordar y dársenos cuenta con una persona que sufrió una lesión medular es que deben estar abiertos a experimentar la sexualidad, deben querer hacerlo y deben experimentar. La lesión medular impacta en el erotismo de la pareja. El contacto físico puede ser menor. Se crea el temor de lograr que la pareja se excite o no se excite. Además de que la vida erótica pierde un sentido placentero al encontrarse con tanta evaluación y temor de no lograr concretar el acto sexual. Por lo tanto, lo que deben hacer es romper esta barrera y volver, como les dije antes, darse permiso, experimentar. Aunque no les resulte, cuando no resulta, también uno aprende de lo que no resulta. Es importante darse permiso de experimentar y de sentir. Primero, a nivel individual. Y después, a nivel de pareja. Tenemos también el concepto de funcionalidad sexual con dos variantes. La primera es la funcionalidad sexual personal, donde aparece el concepto de identidad de género. ¿Qué es esto? El cuestionamiento del quién soy desde la experiencia subjetiva de ser hombre o mujer desde el punto de vista psicológico. Lo que puede o no tener relación con lo biológico. En esta experiencia del autoconocimiento es súper importante que ellos sean capaces y que todos seamos capaces de saber con qué rol me identifico. ¿Me identifico con el rol de hombre? ¿Me identifico con el rol de mujer? Hay un aprendizaje de los roles masculinos o femeninos. Sin embargo, hay un grupo muy pequeñito que se ha ido estudiando que no se identifica con ninguno de los dos roles, ni con el rol femenino ni con el rol masculino, que son los andrógenos. Está también el concepto de orientación sexual, que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual. Que estas serían las tres principales orientaciones sexuales. ¿Cómo se mezclan? Ya eso es otra cosa. Sin embargo, también se ha ido descubriendo que ha aparecido también un grupo que es en porcentaje pequeño de personas que se definen como asexuales, que directamente no les interesa tener relaciones sexuales ni con otros ni con ellos mismos. Y eso es algo que es una elección para ellos. Está también el concepto de funcionalidad sexual relacional, que es la capacidad de favorecer el funcionamiento sexual personal de otro. Al compartir con otro, se intercambian significados sobre gustos y valores
creando un código único de esa pareja, el que se incrementa en la medida que se mantienen las relaciones entre ellos. Dentro de una pareja, sea una relación estable o de encuentros sexuales esporádicos con la misma persona, se va construyendo un lugar donde ocurre y se desarrolla la vida erótica, fomentando la relación de pareja, el logro de la intimidad, otorgando la sensación de bienestar de la otra persona, de acercamiento, de vinculación y de conexión. Y para finalizar la presentación, cuando me presentaron, una de las cosas que dijeron es que yo trabajo en un grupo de rehabilitación sexual en lesión medular y nos hemos podido dar cuenta y hemos podido constatar algunos supuestos que inicialmente encontramos. ¿Cuáles son estos? Parejas que previo al accidente tenían una vida sexual plena, con buena comunicación, deberían mantenerla después de la lesión. Si antes del accidente esa pareja se comunicaba, disfrutaba, creaba, lo pasaba bien, la lesión va a ser solo un incidente más en la vida. No es necesario que al ocurrir la lesión se deje de tener relación de pareja, siempre y cuando ellos hayan tenido previamente, en el caso de una pareja. Al contrario, parejas que tenían problemas en la relación o en la sexualidad previo a la lesión medular, tienen una alta probabilidad de dificultades o rompimiento como pareja posterior a la lesión. ¿Por qué? Porque los canales de comunicación, el amor, todo lo que los iba uniendo como pareja, ya estaba quebrado, ya estaba con un problema. Y la lesión pasa a ser el detonante para que esa pareja deje de existir. ¿Qué pasa con las personas? Generalmente dicen, me dejaron porque tuvo una lesión. Y no, cuando uno empieza a investigar, lo dejaron o se quebró porque habían dificultades desde antes. Cuando se infantiliza una pareja con lesión medular, la probabilidad de dificultades o de rompimiento es alta. ¿Por qué? Pensando en que la gran mayoría o el porcentaje más alto de personas con lesión medular son hombres. Porque la gran mayoría de las mujeres no se acuestan con niños. Si los ven como un bebé, si los ven como un niñito, si los empiezan a tratar como a hijos, la probabilidad de que aparezca el deseo erótico, las ganas de tener relaciones, la complicidad sexual disminuye notablemente. Y lo mismo pasa cuando la pareja ve a la persona con lesión medular como enferma o asume la actitud de enfermero. ¿Por qué? Porque es una persona a la cual hay que cuidar, hay que ayudar, pero no es una persona deseable. Por lo tanto, también una de las cosas que hay que trabajar y hay que tener mucho cuidado es cómo se relacionan, cómo se posicionan y cuál es la autoimagen que ellos tienen para después ir trabajando qué va pasando en la relación. Y esto es solo para que sonrían. Ahí está Mafalda en la playa y dice la mamá, ¿y eso? Nada, quería probar la sensación de sentirme una chica sexy. Yo creo que lo más importante con nuestras personas con lesión medular, deben sentirse sexy, deben sentirse deseables. Y yo creo que el trabajo como equipos es abrirles esa posibilidad y el demostrarles que la lesión es parte de su vida, pero que la lesión no defina su vida de ahí en adelante. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los dos. Ahora vamos a hacer las preguntas que han llegado. No vamos a poder hacer todas las preguntas por el tiempo. Y para hacerlo un poco más dinámico, vamos a hacer preguntas intercaladas. Vivi, ¿puedes activar la cámara de ambos? Ah, Patricia tiene activa. Eso. Vamos a empezar con el doctor. Doctor Vélez, dice una de las preguntas,
Según su opinión, ¿qué personas del equipo debieran abordar el tema de la sexualidad? Bueno, como ustedes vieron, la charla de Patricia se complementó con la mía, que iba muy, muy al tema físico, fisiológico, ¿cierto? Y no son cosas separadas. Entonces tenemos que tener todo el equipo de rehabilitación, todos tenemos que tener conocimiento, los médicos, terapia ocupacional, kinesiólogos, el equipo de psiquiatría y psicología, obviamente, y los urólogos. Hay que armar el equipo de acuerdo al caso, pero todos debemos estar en capacidad de conocer este tema. En las acreditaciones internacionales de rehabilitaciones es un punto súper importante que el equipo de rehabilitación, que se dice ser un equipo interdisciplinario, tiene que tener competencias en sexualidad, ¿sí? saber de qué se trata, no a gran profundidad, pero sí poder hablar con el paciente, orientarlo hacia dónde vamos en esto. Así que tiene que ser un equipo súper integral y multidisciplinario para el tema tan importante de la sexualidad. Muchas gracias. Ahora otra pregunta para Patricia. Preguntaron si el deseo sexual está alterado en una persona con lesión medular. Y en el chat otras personas respondieron que creían que no, pero ojalá tú lo puedas responder. A ver, el deseo como tal no está alterado, porque el deseo sexual tiene que ver con lo cerebral. Y aunque hay un TEC, a no ser que sea severo o ya más grande, el funcionamiento cerebral con respecto a sexualidad sigue existiendo. Por lo tanto, las ganas de tener actividad sexual, las ganas de tener placer, de sentir deseo, sigue estando. Sin embargo, lo que sí hay que ir viendo con la capacidad de cada persona, cómo lo puede vivir y cómo lo puede expresar. Pero el deseo sigue estando. Muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Vélez. Dice, la intervención del equipo profesional en esta temática, ¿cómo se realiza con la pareja de la persona lesionada medular? Perdón, tenía desactivado el micrófono. Sí, necesitamos, bueno, primeramente al paciente, obviamente, ¿cierto? Y que nos dé su autorización para trabajarlo con la pareja. La pareja hay que educarla también. El equipo tiene que enseñarle a ella qué es lo que pasó, cómo es la lesión medular, qué capacidades tiene su pareja, qué perdió. Bueno, y cómo poder llegar a hacer esa exploración que comentaba Patricia en su charla, este descubrimiento nuevo de la nueva forma de interactuar. Tiene que definitivamente intervenir la pareja y es parte del, se convertiría dentro de parte del equipo de rehabilitación, ahí en el centro del equipo junto con el paciente. Muchas gracias. Otra pregunta para Patricia. ¿Hay evidencia científica con respecto al tratamiento psicoterapéutico del deseo sexual con respecto al aumento de una erección psicógena? Yo por lo menos no la he encontrado porque la información que hay en este minuto a nivel de intervención psicológica con personas con lesión medular es casi nula. Y el poquito que hay es con hombres y casi nada con mujeres. Sí, casi no hay. Yo por lo menos no he encontrado. Si alguien lo logra encontrar, por favor que lo comparta conmigo. Muchas gracias, Patricia. Pero el doctor Vélez dice, ¿existe abordaje multidisciplinario disponible en los servicios de salud privado o público al cual pudieran tener acceso las personas con lesión medular? Está sin audio. Ahora sí.
En mi conocimiento, por ejemplo, acá en el Hospital del Trabajador, que somos una mutualidad, atendemos pacientes lesionados medulares a causa de accidentes del trabajo, tenemos el equipo que se puede organizar cuando tenemos esta problemática en nuestros pacientes. Para pacientes privados también podríamos hacerlo acá en el hospital. Desconozco en los hospitales públicos. Yo creo que esto es una temática que está pobremente tratada o abordada en todos los centros, tanto públicos como privados. Yo creo que estamos al debe con los pacientes en esto muy seguramente. Y hay médicos o personal del equipo de salud que puede conocer muy bien el tema, pero equipos grandes que manejen el tema a cabalidad, yo creo que no los hay como debería ser. ¿Puedo decir algo más yo? Sí, Patricia, por favor. Les cuento, desde el año 2014 en la clínica Los Coihues, que es una clínica privada, tenemos un equipo de rehabilitación sexual donde estamos trabajando con todo el universo de personas con la lesión que nos llega a la clínica y que actualmente también está abierta la posibilidad de trabajar con pacientes de fuera de la clínica. Está suspendido en este minuto por la pandemia, pero suponemos que pasado la pandemia vamos a retomar ese trabajo. Nosotros lo estamos haciendo. Gracias, Patricia. Ahora una pregunta para ambos. ¿Qué sucede con el acto sexual en parejas homosexuales? ¿Cómo se reconfigura a nivel individual y a nivel de pareja en parejas heterosexuales y homosexuales el sexo anal? ¿Patricia? A ver, la sexualidad no tiene sexo. Por lo tanto, el que sea heterosexual u homosexual da exactamente lo mismo. Y supongo que al ser un sexo anal van a tener que tener ciertos cuidados con lo que es la dilatación, lo que es la lubricación, y la persona con lesión medular va a tener alterada la sensibilidad, por lo tanto no va a ser estimulado a través de la penetración. Sin embargo, acuérdense que la sexualidad es mucho más que la penetración, tanto para hombres como para mujeres. Sí, ahí con el sexo anal también tenemos que tener la precaución o el conocimiento de que se puede producir una disreflexia autonómica. Sí, por la estimulación del recto podría darse una reacción cardiovascular que es grave, que es una urgencia médica. Entonces eso debería conocerlo el paciente. Deberíamos saber cómo responde, por ejemplo, el paciente a la digitalización, a la extracción de la materia fecal desde el recto, o cuando hay mucha materia fecal, ¿qué pasa con el paciente? Primero hay que conocer cómo responde cada persona, que es individual, como decía Patricia, todos responden distinto, pero podría haber un paciente que con sexo anal pueda presentarse esta reacción disautonómica, que es una urgencia médica. Gracias. Otra pregunta para ambos. ¿Qué opinan de la asistencia sexual? Como concepto, hasta donde yo tengo entendido, en Chile todavía no es algo que se utilice. Es un concepto que se utiliza en otros países. Por lo tanto, ni siquiera la tocamos porque no es algo que le podamos ofrecer a los pacientes. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Pueden dejar, por favor, si es posible, un contacto en el chat para las preguntas que no alcanzamos a realizar, para que los participantes se puedan contactar con ustedes, por favor? Inmediatamente. Muchas gracias. Hay algunas preguntas que son para enfermeros o enfermeras, y recordar que la última jornada los expositores son enfermeros. Para que puedan guardar esa pregunta para el final. Muchas gracias por los contactos. De nada. Bueno, agradecemos a los expositores y a todos los que han participado.
participado en esta jornada del día de hoy y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro a realizarse el día de horas. Nos vemos.